Pastor Torres cuando nos habla. Yesu napne. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hún að spila fyrir okkur. Ella va a tocar el piano para nosotros. Við skulum þá rísa á fætur og syngja þema söngin. Vamos a pararnos y cantar el himno de este seminario. Tökum vel undir. Þá ætlum við að gefa Luis Torres orðið. Ahora Luis, Pastor Luis Torres, bienvenido. Yes. Before it works? Yes. Buenas noches.
Góða kvöldið. Este, había un jovencito andando, paseando por el cementerio. ¿Cuántos de ustedes les gustan visitar el cementerio? Það var ungur drengur sem var í kirkjugarði. ¿Cuántos de ustedes le tienen miedo al cementerio? Hversu mörg ykkur eru hrædd við kirkjugarð? Y entonces él notó que este, había algo escrito sobre una de las tablillas. Og hann sá eitthvað skrifað á legsteinin. Donde leyó, donde yo estoy, pronto estarás tú. Así que prepárate para seguirme. Það sem ég er, mynd þú brátt vera, þannig að verður tilbúin til að fylgja mér. El muchachito leyendo eso no se quedó conforme. Y cogió una tiza y escribió lo siguiente. Og drengurinn hann var nú ekki ánægður með þetta og sagði þetta. No estoy contento de seguirte hasta que yo sepa exactamente a dónde fuiste. Ég er ekki viss að ég vilji fara með þér þar til ég veit hvert þú fórst. Cuando se habla de la muerte, þegar við erum að tala dauðan, hay diferentes ideas que tienen la gente. Þá eru ýmsar ólíkar hugmyndir sem fólk hefur. Muchos tienen miedo. Sumir eru hræddir. Y muchos tienen supersticiones. Og sumir eru með einhvers konar hjátrú. Pero en esta noche vamos a estudiar qué dice la Biblia sobre este tema. Og við skulum líta í Biblíuna í dag hvað hún segir þetta mál. Vamos a orar. Við skulum biðja. Señor, gracias te damos por tu palabra. Drottin, við þökkum þér fyrir orð þitt. En ellas encontramos todos los secretos de la vida. Þar getum við fundið leyndardóma lífsins. Y te damos gracias porque tenemos la oportunidad de estudiarla. Við þökkum þér við tækifærið fyrir að fá að rannsaka orð þitt. En el nombre de Jesús pedimos la ayuda. Í nafni Jesu Krist við biðjum þig hjálp. Amen. Amen. Cuando se habla de la muerte. Þegar við erum að tala dauðan. La pregunta, ¿qué es la muerte? Hvað er dauðin, spyr maður sig. Y quisiera yo comenzar primero con Jesús. ¿Con quién? Við skulum byrja með honum Jesú. Porque si debe haber alguien que debe saber qué sucede cuando hay muerte, debe ser el que murió y resucitó. Þannig að ef einhver ætti að vita dauðan, þá væri það hann sem dó og reis upp frá dauðum. Por eso dice... Él declara en el libro de Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 18. Og þess vegna segir hann í Uppenbarunarbókinni 1:18. Y el que vivo y estuvo que muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las que la llave de qué? Ah, ¿y de qué cosa? Ah, de... Og hinn lifandi, ég dó, en sjá, lifandi ég aldir alda og ég hef lykla dauðans og heljar. La Biblia declara entonces que Jesús es el que tiene la llave. Biblian segir að Jesús sem lyklana. No el diablo. Ekki djöfullin. Como mucho piensa. En svo sem halda. ¿Quién tiene la llave? Jesús. Hver með lyklana? Það Jesús. En otras palabras, él tiene el poder de abrir esto lo que se llama la muerte. Með öðrum orðum og hann hefur þannig mátt til að opna það sem við köllum dauðan. Vamos a estudiar un poquito a ver lo que más dice. Skulum athuga meira það sem hann segir. Jesús es el creador. Jesús er skaparinn. Para muchos cristianos eso es una nueva luz. Fyrir marga kristna var þetta nýtt ljós. Porque muchos piensan que Jesús es una persona que vivió en una época que era un buen hombre y sufrió de personas malignas. Og margir halda hann hafi bara verið góður maður sem bjó fyrir löngu síðan og var farið illa með. Pero la Biblia revela que Jesús no solamente fue un varón que vivió. En Biblian sýnir að hann var ekki bara aðeins einhver maður. Pero que antes de él llegarse a ser carne era el Dios de la Biblia. Áður en hann varð hold, þá var hann guð Biblíunar. Por eso dice que él fue el creador. Því það sem nú sagt að hann var skaparinn. Nota lo que dice en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 10. Förum í Jóhannes guðspjall 1:10. En el mundo estaba. Hann var í heiminum. Y él, por él fue hecho. Og heimurinn varð orðin til fyrir hann. Pero el mundo no lo conoció.
En heimurinn þekkti hann ekki. Nosotros palabra él creó el mundo y cuando vino al mundo no lo conocía. Með öðrum orðum, hann skapaði heiminn, svo þegar hann kom til heimsins, þá þekkti fólk hann ekki. El libro de Hebreo, capítulo 1, versículo 2. Förum í Hebreabréfið. En estos postreros días nos ha hablado por quién? Por el Hijo. En nú í lok þessara daga hefur hann til vor talað í syni sínum. A quién constituyó el heredero de qué? Sem hann setti erfingi allra hluta. Y por quién asimismo hizo qué? Fyrir hann hefur hann líka heimana gjört. En otras palabras, Jesús existía. Með öðrum orðum, þá var Jesús en forma de Dios. Sem Guð. Antes de ser un ser humano. Áður en hann varð maður. Eso es lo que la Biblia revela. Þetta það sem Biblían kennir. Y como él es Dios. Og það sem hann Guð. Por eso fue que pudo hacer todas las cosas que hizo durante de su vida. Og þessna gat hann gert öll kraftaverki sem hann gerði. Y por eso es que él tiene el poder de salvar. Og þessna hefur hann mátt til að frelsa. Entonces en Colosenses 1 del 15 al 17. Og við skulum fara á Kolossebréfið. Dice en él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Hann ímynd hins ósynilega Guðs, frumburður allrar sköpunar. Porque en él fueron creados qué cosa? Todas las cosas. En það var allt skapað í honum. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Og á jörðinni. Visibles e invisibles. Hið sýnilega og hið ósynilega. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él. Herradómar, tignir og völd, allt skapað fyrir hann og til hans. Y para él. Y él es antes de todas las cosas. Hann fyrir en allt. Y todas las cosas en él subsisten. Og allt á tilveru sína í honum. En otras palabras, Jesús es el que creó a ti y me creó a mí. Með öðrum orðum, Jesús var sá sem skapaði mig og þig. Y para entender esta cosa de la muerte que es un misterio. Og til að skilja þetta dauðan. Debemos de ir al que creó. Þá þurfum við að tala við þann sem skapaði okkur. Entonces, Apocalipsis 2:8 dice. Opinberunarbókin 2:8. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Og engli safnarins í Smyrnu skal þú rita. El primero y el postrero. Þetta segir sá fyrsti og síðasti. El que estuvo muerto y vivió. Sá sem dó dice, og varð aftur lifandi. Otra palabra, él murió y han dó. La palabra para que se habla de que él vivió resucitó. Og svo reis hann frá dauðum. Entonces murió. Han dó. Y vivió de nuevo. Og lifði aftur. ¿Está bien? ¿Cuántos de ustedes han muerto y han vivido de nuevo? Hversu mörg hefur dáið og lifnað aftur? Entonces, él es único, ¿ves qué? Hann einstakur. Ahora, yo no sé si ustedes están captando lo que está sucediendo. Skiljið hvað ég að segja. Como somos pecadores. Sem við syndarar. Y la paga de la muerte es pecado. Og við el pecado, perdón, es la muerte. Fyrir syndina með dauða. Para redimirla usted. Til þess að hjálpa þér og frelsa þig undir því. Para salvarte. Til að bjarga þér. Dios tuvo que pagar. Þarfti Guð að borga. Por tus pecados. Fyrir þínar syndir. Y entonces para pagar por tus pecados. Til að greiða fyrir þínar syndir. Él no usó ni plata ni oro. Þá notaði hann hvorki gull né silfur til að borga fyrir ykkur. Usó algo con mayor valor de la plata y el oro. Hann notaði eitthvað sem miklu dýrmætara. Y dice la Biblia, usó la sangre de su hijo. Hann notaði blóð sonar síns. Entonces la pregunta. Spurningin si fue Dios que murió por ti. Ef að Guð dó fyrir þig. ¿Cuánto vales tú? Hvers virði ertu? ¿Cuánto vales entonces?
No fuiste comprado ni con oro ni con plata. Sino con algo más precioso. Con la sangre. De su hijo amado. ¿Está bien? Ahora, el 14 de Apocalipsis, versículo 3, dice. Oí, ¿qué cosa? Una voz. ¿Está bien? ¿Desde dónde? Desde el cielo. Y decía, ¿qué cosa? Bienaventurados de aquí en adelante son qué cosa? Muertos. Muertos. Que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus qué. Porque sus obras con ellos siguen. Og ég heyrði rödd af himni sem sagði, rita þú, sælir eru dánir, þeir sem í drottni deyja upp frá þessu. Já, segir andinn, þeir skulu fá hvíld frá erfiði sínu því að verk þeirra fylgja þeim. No dice, apenado es aquel que muere. Dice, bienaventurado es aquel que muere. Þannig stendur ekki óheppin sá sem deyr, heldur sælir sá sem deyr. Pero que muere en quién? En Cristo. Deyr í Kristi, í drottni. La diferencia, ¿no? Það munurinn. Ahora, entonces este Cristo que en el Antiguo Testamento lo llama Dios fue el que creó el hombre. Entonces Génesis 2 versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Þá myndaði drottinn Guð manninn af leir jarðar. Y quisiera explicarle algo también. Jesús tiene más de 40 diferentes títulos. ¿Cuántos? Más de 40. Entonces, Él es el Cordero, Él es el León de Judá. Él es el sumo sacerdote. Él es Jehová. Él muchas veces aparece como un ángel en la Biblia. En otras palabras, Él tiene diferentes papeles o mejor títulos que describe su carácter en completo. Entonces dice que Él formó al hombre del polvo de la tierra. Og hérna stendur, hann myndaði drottingu manninn af leirar. Og hvað gerði hann svo? Sopló en su nariz, ¿qué cosa? Aliento de vida. Lies lífs anda í nasir hans. Y fue el hombre un qué? Ser viviente. Og þannig var maðurinn lifandi sál. Otras versiones dice un alma. Og bara önnur lýsing, bara sál. Alma, ¿está bien? Ahora, lo que es interesante es esto. Cuando el hombre fue creado por Dios, primero hizo, formó un cuerpo. ¿Cuántos de ustedes, cuando eran niños, jugaban con barro? ¿Y qué hacían con el barro? Formaban diferentes cosas, animalitos, etcétera, ¿no? Entonces usted formaba el animalito, lo que estaba formando. Pero no podía darle vida. Entonces dice la palabra de Dios que Dios formó al hombre del polvo. Móta manninn úr leir jarðar. Se puede ser del lodo o de la tierra. Está bien. Y entonces le sopló, ¿qué cosa? ¿Y qué es el aliento? Hver er þessi andi sem að blési inn í? ¿Qué es aliento? El aire, ¿no? El respirar. Þetta geta andað. Porque la persona no puede vivir sin qué cosa. Uno puede vivir por 30 o 40 días sin comida. Uno puede vivir 3 días sin agua. Pero uno no puede vivir 3 minutos sin aire. Entonces, Dios le dio la habilidad de vivir. Muy sencillo entonces. El cuerpo más
el aliento o el soplo de vida. Líkami plus að geta andað. ¿Es qué cosa? ¿Hvað gerist þá? Alma viviente. Levante sol. Ahora, para explicarle lo que sucede es esto. Aquí hay qué cosa, ¿qué se llama esto? Púlpito. ¿Y este está hecho de qué cosa? Madera. Urvið. Solamente de madera. ¿Está para viður? Tiene que tener algún tornillo o alguna pega. Para limo, ¿es cierto, sí o no? ¿Qué? Ahora, está el púlpito. Ahora, vamos a decir que ya no necesitamos el púlpito. Y entonces vamos a romperlo, en otras palabras, sí, también. Sacamos los clavos o los tornillos, ponemos la madera aquí, ponemos los tornillos aquí, ¿y a dónde se fue el púlpito? ¿Perdón, se va? ¿Og hvert fór eila þetta púlt, ræðupúlt? Aquí hay este bombilla, ¿verdad? Hérna eru perur. Y hay luz, ¿sí? Það er ljós. La luz es una mezcla de qué cosa? Hvað er ljósið? Blanda la, la bombilla con qué cosa? Con electricidad. Þannig það er að pera og ramal. Cuando conecta la electricidad, ¿qué es el resultado? Og hvað gerist er að það tengist á fá við ljós. Está bien. Cuando se desconecta la electricidad, ¿para dónde va la luz? Ef við tökum rafmagnið frá, þá gerist hvað? ¿A dónde se va? Hvert fer það? Hvert fer það? Solamente es luz porque está combinando dos cosas. Þetta er bara ljós. La bombilla út af því con la electricidad. Pera með rafmagnið. Cuando se desconecta, burtu, deja de existir. ¿Está bien? Entonces, cuando el cuerpo está vivo levandi, y se le quita el respirar, anda, ¿a dónde va el alma? Hvert fer það sálin? Y aquí es donde es el problema. Porque mucha gente piensa que el alma se va al cielo. ¿Cuántos de ustedes han oído eso? ¿Que el alma va a dónde? En el cielo. Y es interesante. Yo he estado en varios tipos de fúnebres, servicios funerales. Y sabe que muchos hablan del infierno, ¿no? Muchas iglesias están diciendo que si usted no se porta bien y pecar, va a ir a dónde? Al infierno. ¿Y qué va a suceder? ¿Le va a quemar hasta cuándo? Eternamente. Ahí va a sufrir, ahí no hay salida. Og það oft sagt að maður fari þá til helviti sem maður haga sér ekki vel og mun brenna þar alla eilíð. Pero ¿cuántos de ustedes han estado presente en un servicio fúnebre? ¿Hvenær hafið þið verið jarðarför? ¿Y ha oído el cura o el pastor diciendo? Og heyrtu í prestinum segja. José ahora está en el infierno. Nú þessi einstaklingur í helviti. ¿Cuántos de ustedes han oído eso? ¿Hvenær hafið þið heyrt það? En cada servicio funeral, ¿a dónde está la gente? Todos se van para el cielo. Allir farli himna í jarðarförinni. Entonces, si eso es cierto, que todo el mundo se va para el cielo, el infierno está vacío. No hay nadie allá porque nadie se va cuando se mueren. Cada servicio fúnebre, todo el mundo está yéndose, el alma va para allá, para arriba. Pero la realidad es esta. Conforme al Creador, que te formó, tú eres un ser viviente cuando está mezclado el aire con el cuerpo. En otras palabras, tú eres un alma que vive cuando Dios te da el aire. Por eso es cuando el niño nace. ¿Qué es lo primero que el doctor tiene que hacer? Que haga ese niño, que haga qué cosa? Respire.
Ante. Sin respirar. Entonces, anda. No hay vida. Ahora aquí libre. ¿Está bien? Entonces, esto es sencillo. Un niño puede entender esto. Uno más uno es dos. Entonces, el cuerpo más el soplo de vida es un ser viviente. Ahora, lo interesante es esto. Cuando el Señor creó el mundo, Él creó un alma. ¿Qué cosa? Un alma. Tú eres un alma. Entonces, pues tú eres un alma en paquete. Entonces, nota lo que dice aquí. El fruto del justo es que árbol de vida. Y el que gana almas es que. Ávöxtur hins réttláta er lífstré og hinn vitri hillir að sig hjörtun. El que gana qué cosa? Entonces, ¿qué significa almas? Hvað þýðir þetta sálir? El que gana personas. Þetta bara personas. Está bien. Entonces la palabra de Dios usa la palabra alma. Þannig að orguðis notar þetta orð. Como nosotros decimos la persona. Sál manneskir. Personas, está bien. Ahora, esto es importante. Porque para entender el tema de la muerte tenemos primero que entender de qué se trata. Entonces en el libro de Job 33 y versículo 4 dice. Y Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo. Antiguos hefur skapað. Y el soplo del omnipotente me dio qué cosa. Og andblástur hins almáttuga gefi mér líf. Entonces, ¿a dónde entonces dice Dios que van los muertos? Hvert segir Guð þá að hinir dauðu fari? Porque esto es lo que queremos saber. Við viljum vita það. Entonces, la respuesta. Hvernig er svarið? Cuando Adán pecó, þegar Adam syndgaði, el diablo le había dicho a Eva, þá hafði djöfullin sagt við Evu, no te apures, Eva, ekki hafa áhyggjur, si tú comes el fruto, ef þú borðar ávöxtinn, tú vas a tornarte a ser un dios. Þá myndi verða eins og Guð. Y no te apures porque tú no vas a morir. Og ekki hafa áhyggjur, þú myndi ekki deyja. Dios dice que va a morir. Guð segir, þú myndi deyja. Y yo digo que no morirás. Og ég segir, nei, þú myndi ekki. Ahora, la pregunta. Þannig að spurningin er. ¿Quién tenía la razón? Hver hafði. Dios o Satanás. Hver var að segja rétt? Entonces Satanás, como el símbolo de la serpiente, presentó la primera mentira. Fyrsta lýgin kom þarna fram. La primera qué cosa? Mentira, porque Dios había dicho el día que comeréis moriréis. Guð sagði, leið og borða, þá deyrðu. Y Satanás dice, no moriréis. Og Satan sagði, þú mútt ekki deyja. Entonces, era trampa en el sentido que estaba tratando de animar que ya lo haga, ¿no? Hann var að reyna að fá hana no te apures, tú no vas a morir. Mira, si lo coges y te lo comes, tú vas a ver lo que estoy diciendo. Entonces, Satanás le mintió a Eva y Eva aceptó esa mentira y desde ese entonces Satanás con ese invento está engañando al ser humano. Og Satan laug að Evu og eftir það hefur hún verið að ljúga að okkur mönnunum allt frá þeim degi. Porque Dios cuando creó al hombre lo creó para que viva para siempre. Þegar Guð skapaði manninn þá skapaði hann til þess að lifa að eilífu. ¿Entiende? Skiljið það. Entonces el diablo sabía Satan vissi que si podía tentar a Adán y Eva, að ef hann gat ná til Adam og Evu, él iba a ganar el lealtad de ellos hacia él. Þá myndi hann fá þau í sitt lið. Con la promesa með þeir lofarði de que iban a seguir viviendo. Að þeir myndi þá lifa um alla eilíð. Entiende? Pero cuando pecaron, en þegar þeir syndguðu, se encontraron que estaban en una situación horrible. Þá uppgötvuðu að þau voru í hræðilegri stöðu. Ahora sentían que iban a morir. Og nú fundu þau að þau voru að fara að deyja. Entonces dice el Señor. Og þá segir drottinn. Con el sudor de tu rostro
comerás el pan hasta que vuelvas a dónde? A la tierra. Porque de ellas ¿qué? Fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Í sveit andlits þíns skalt þú neyta brauðs þíns þangað til þú hverfur aftur til jarðarinnar. Noten, Jehová no dice aquí. Aquí no dice. Tú vas para el infierno. Hérna stendur ekki þú fer beint til helvítis. Ni tampoco dice tú vas para el cielo. Stendur heldur ekki þú fer beint til himna. Sino dice tú vas para dónde? Hvert ferðu? A la tierra. Til molta. Por eso, si no lo cree, ves al cementerio. Ef þú trúið ekki, farið þá í kirkjugarðinn. Porque todos, si somos enterrados, vamos a estar en el cementerio. Og ef það búið að grafa okkur, þá erum við þar. ¿Está bien? Ahora, esto es importante porque hay muchos en las iglesias cristianas que están enseñando la mentira ¿de quién? Del diablo. Margar kirkjur eru að kenna lígi djöfulsins. Tú vas a ir al cielo. Þú munt fara til himins. Cuando Dios dice, tú vas a ir a retornar a la tierra. Þegar að Guð segir, þú munt verða mold. Entonces tenemos que decidir a quién le vamos a creer. Við þurfum að taka ákvörðun hverju verðum að trúa. O al hombre. Guði eða Satan. Ahora, ¿por qué esto es importante? Todos vuelven a dónde? Al polvo. Allir verða að dufti. Note el libro de Job de nuevo. Förum til Job. Toda carne perecería juntamente. Y qué? Þá myndi allt hold gefa upp andan og maðurinn aftur verða að dufti. Eclesiastes 3:20 dice. Predikarinn. Todo va a un qué. Todos es qué. Hecho de polvo y polvo volverá al mismo polvo. Allt fer sömu leiðina. Allt er á moldu komið og allt hverfur aftur til moldar. Það parece que bueno, si esto es cierto, entonces no hay esperanza. Si voy a ser polvo, me voy a quedar como polvo. En þá heldur maður kannski engin von, ég verð bara alltaf mold. No. Para Dios, Él desea que tú vivas con Él para siempre. Guð vill að þú lifir alla eilífð. Pero la paga del pecado es la qué? La muerte. Laun syndarinnar er þó dauði. Pero para salvarte de la muerte, el Señor dio su vida para que tú, aunque mueras, podrás vivir de nuevo. En til þess að bjargast frá dauðanum, þá gaf Guð son sinn til að deyja fyrir okkur, svo að við getum lifað að veginn. Le voy a dar ejemplo de esto. Ég ætla að gefa ykkur dæmi. Note en Salmos, dice, esconde qué? Esconde tu rostro. ¿Y sé qué? Les quitas el qué. Y dejan de qué. De ser. Y vuelven a dónde. Al polvo. Tú byrgir augliti, þá skelvast þau. Tú tekur aftur anda þeirra, þá andast þau og hverfa aftur til moldarinnar. Está bien. Este lugar aquí es en Israel. Þetta í Israel. Están escarbando. Þannig vera að moka, grafa. Para ver qué está abajo. Til að tók hvað undir jarðinu. Porque en Israel habían dos lugares donde la persona lo ponían cuando morían. Það voru tveir staðir í Jerusalem þar sem fólk var sett þegar það dó. Uno era en este lugar. Þetta var einn af þessum stöðum. El valle de qué? Þetta de Hinnón. Þetta ¿cómo se llamaba? Hinnómdalur. El valle de Hinnón. Al sur de Jerusalén, sunna við Jerusalén, donde se echaba qué cosa? ¿Y qué más? Los animales muertos de la ciudad. Og þarna var farið með óhrinn og alls konar dýr sem voru brennt. Y ahí es donde echaban la gente que crucificaban también. Og þarna var fólki hent sem hafði verið krossfest líka. ¿Está bien? Entonces, este lugar, þessi staður, en el griego tiene un nombre. Í grískunni þá nafn á þessum stað. Que muchas veces gente que están leyendo se turban.
Þegar fólk les þetta þá bregður því. Este es el lugar donde quemaban cuerpos de animales, etcétera, todo inmundicias, ahí la tiraba. Þarna var hent alls konar óhreinu og dýr voru brennt þarna, dauð dýr. Pero si uno era una buena persona, nema var góður, entonces lo enterraban. Þá var fólk grafið. Y yo no sé si usted puede ver aquí. Ég veit ég hvort ég sjáu það hér. Yo tomé esta foto porque estaba en Jerusalén. Í Jerusalén. Y estas son las tumbas. Þarna eru grafirnar. Y todo este lugar aquí es para los enterrados, el cementerio. Þetta er kirkjugarðurinn. Está bien. Pues hay miles de tumbas. Þarna er alveg ótrúlega mikið af legsteinum og legsteinum. Entonces, cuando Jesús murió, þegar Jesús dó, como Jesús era pobre, það sé Jesús var fátækur, si no fuese por Simón, ef það hefði ekki verið fyrir Simón, el que ofreció su sepulcro o su tumba, sem bauð honum gröfina, Jesús lo hubieran tirado sobre el otro lugar, þá hefði Jesús verið hent á hinn staðinn, para quemar su cuerpo, etc. Pero como Simón entregó su tumba para que Jesús sea entregado, en að því að Simón gaf sína sinn grafreit. Entonces Jesús lo enterrado. Þá var Jesús grafin. Está bien, entiende. Skiljið það. En aquel entonces, si uno era pobre, en ef maður var fátækur, y no tenía cómo pagar por su tumba, en maður hafði ekki pening til að borga fyrir grafið, lo echaban en el otro lugar. Þá var honum hent hann á hinn staðinn. Y eso es, el otro lugar, es la que gente mal entienden de la palabra infierno. En þetta er kallað infierno eða helvíti. En otra palabra. Á grísku. Ese infierno no duraba por toda la eternidad. En þessi eldur var ekki alla eilífð. Ese infierno, en la palabra infierno. Þetta orð infierno. Indica qué cosa. Þýðir að que hay que fuego. Infierno. Hay que eldi. Hay fuego. Maður er í eldi. Entonces el fuego era para limpiar las inmundicias que había. Og eldurinn var til að hreinsa bara allt óhreint. No que esto existía por toda la eternidad y no que los cadáveres que tiraban ahí seguían sufriendo, etc. No, eran quemados y ya terminaba con el defunto. Það var ekki til að láta fólk brenna þarna alla eilíð, heldur bara til að hreinsa. Está bien, ahora. Si estamos hablando de la muerte, entonces, ¿qué sucede durante la muerte? Y de nuevo, la Biblia nos da la respuesta. Yo quiero que noten lo que dice. Como la que la nube se de que desvanece y se va, así el que qué enciende a Seol, esa es la palabra judía. Eins og skýð eyðist og hverfur, svo kemur og sá eigi aftur en niðurst í en griego es Hades. Heljar er Hades. En hebreo es Seol. Seol á hebresku. Entonces el que desciende al Seol no qué? No subirá. No tampoco volverá más a dónde. Ni su lugar le. En otras palabras, si la persona se muere, ya se muere. No está visitando a los hogares. Hay países que creen que la gente que han muerto todavía están vivos y están andando, etc. Pero en realidad no hay prueba de que la gente está viva. En það engin engin sönnun fyrir því að þau séu lifandi. Son creencias. Það bara eitthvað sem að fólk trúir. Muchos que se han inventado con el propósito de darle miedo a la gente. Sumir finna þetta upp til að hræða aðra. Y le voy a decir lo siguiente. Ætla að segja ykkur dálítið. Dios no quiere que tú vayas al cielo porque tienes miedo que te va a quemar. Guð vill ekki að þið fara til himins að þið hrættu að vera brennt. Dios quiere que tú vayas al cielo porque tú amas a Dios.
Guð vill að þú fari til himna til þess, vegna þess að þú elskar hann. Es el amor que te lleva al cielo, no el temor. Það er ástin og kærleikurinn sem að fer með til himins, ekki hræðsla. Dios no está tratando de amenazarte diciéndote ti, no te portas bien, te voy a quemar. Hann er ekki að hóta og segja ég, ef þú er ekki þægur, þá brenna þig. Eso no quiere decir que no hay consecuencias por la maldad. Það þýðir ekki að það sé ekki einhver afleiðingar af vílskunni. Pero de parte de Dios, en Guð, Dios te quiere salvar, no quemar. Vill frelsa þig, ekki brenna þig. ¿Entiende? Skilji þig. Ahora, no te dice, porque en la muerte no hay que, ¿qué? ¿Me muere de quién? De ti. En el Seol, o en la tumba, ¿quién, qué? Te alabará. Því að engin minnist þín í dánarheimi, hver skildi lofa þig hjá helju? Esto es un cementerio islandés. Þetta er íslenskur kirkjugarður. ¿Verdad? Já. Sí. Entonces, lo que sucedió es que los monjes, ustedes saben que son los monjes. Los monjes están buscando una manera de que la gente le den comida. Y inventaron eso que se llama, en los Estados Unidos lo llama Halloween. Og bjuggu til eitthvað sem heitir Halloween eða hrekkjavaka. ¿Cuántos de ustedes han oído esa palabra? Halloween. Hafið heyrt þetta orð? Halloween era la noche de los muertos. Þetta var nótt hinna döðu. Los muertos. Y entonces, en aquellos entonces, þeir le decían a la gente, sögðu fólkinu, mira, si tú no le das comida al muerto, ef þú gefur ekki þessum dauða mat, él te va a venir a fastidiarte. Þá mun hann koma og vera að pirra þig. Está bien, pues, o ves y traes la comida al cementerio, o él te va a hacer daño. Entonces la pobre gente, ¿qué hacían? En esa, antes de la noche, iban y traían comida. Y por la mañana no encontraban la comida. ¿Por qué no? Porque los monjes habían venido de noche y se habían llevado la comida. ¿Está bien? Y entonces inventaron esto, por eso es en los Estados Unidos y en otros países también, excepto que en los países católicos, esa es la noche de, ¿cómo se llama en Venezuela? El día de los muertos. ¿El día de los qué? De los muertos. Dagur Dauðra. O día de todos los santos. Día de los muertos es el 2. 2 de noviembre. El día de Halloween es el 31 de octubre. Si el problema es que en diferentes países se celebran en diferentes tiempos y le llaman diferentes nombres. Es lo mismo. Lo mismo es la idea de que el muerto tiene el poder de salirse de la tumba y venir y castigar o hacerle trucos a la gente, ¿no? Já, þetta það sama hvort það 31. Eða annan nóvember. Þetta hugmyndin að það kemur eitthvað dauður upp á jörðinni og að hrekkja fólk. Pues el propósito era de buscar la manera de encontrar la comida y no tener que trabajar. En þetta var bara það að munkarnir vildu ekki vinna og vildu fá ókeypis mat. Ahora, yo no le estoy diciendo cosas que lo estoy inventando. Ég ekki búið þetta til. Yo tengo amigos que dan curas. Ég á vini sem eru prestar. Por 30 años, por ejemplo. Í kaþólsku kirkjunni í 30 años. Y ellos comenzaron a leer la Biblia. Og þeir byrjuðu að lesa Biblíuna. Y se despertaron. Og þeir vöknuðu til vitundar. Y abandonaron esa vida que habían vivido por 30 años. Og hættu að lifa þessu lífi sem þeir höfðu lifað í 30 años. Y como fueron mis amigos. Og þeir voru vini mínir. Yo les podía preguntarle. ¿Y qué es lo que hiciste? ¿Por qué hiciste esto? Es interesante todo lo que le ha enseñado para que el pueblo tenga cierto temor y respeto a lo que ellos enseñan. Ahora, note que dice entonces, porque los que viven, ¿qué cosas saben? ¿Saben que han de qué? ¿Es cierto eso, sí o no? ¿Cuántos de ustedes saben que van a morir? Si no lo saben, ojalá que lo entiendan esta noche.
tarde o temprano usted va a qué? Va a morir, está bien. Si hacer sin leva, vete a hacer ega de ella. Porque los que viven saben que han de morir, pero ¿qué cosa? Los muertos, ¿cuántos saben? Nada. Nada. Ni qué. Ni tiene más paga, porque su memoria es que. En hinu dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist. También su amor, ¿y qué cosa? Su odio y su envidia, ¿qué hace? Fenecieron ya. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Bæði elska þeirra hatur og öfund, það er fyrir löngu farið og þeir eiga aldrei fram á hlutdeild í neinu því sem við ber. ¿Cuánta parte tienen entonces? ¿Cuál hluta el dega de él? ¿Cuánta? Dice, ¿y qué? Nunca más tendrá que parte a dónde. ¿Por qué? Porque el muerto, ¿cuánto sabe? Nada. ¿O af hverju það? No sabe nada. Ekkert. Miren, nuestra madre nos quería de todo corazón. Ella. Mamma elskaði okkur mikið. Ella, daba su vida por nosotros. Hún gaf líf sitt fyrir okkur. Y cuando nos enfermábamos, og þegar við vektum, ella sufría. Þá þjáðistum. Porque se acordaba de la niña que murió, que no podía salvarla. Hún mundi eftir litlu stelpunni sem dó. Y hacía lo posible de llevarnos inmediatamente al hospital para que nos den la medicina o lo que sea. Og gerði allt sem hún gat til að fara með okkur á spítalann. Y si eso no funcionaba, ella tenía sus cosas que inventaba como hierbas, etcétera, para darnos nosotros que eran peor que la enfermedad. Og hérna lifin, ef þau virkuðu ekki, þá fann hún einhver te og jurtir sem voru verra heldur en sjúkdómurinn. Está bien, pero la viejita sufría cuando no veía, le daba susto, ¿no? Sú gamla, hún þjáðist þegar við vektumst. Entonces murió mi viejita. Og svo hann dó hún. Y después que murió, og eftir hún dó, 13 mi hermanos le dio lo que se llama when they shake. Temblor. Temblor, pero se llama epilepsia. ¿Eh? Epilepsia. No, they get. Está bien. Entonces, esa enfermedad finalmente lleva a la muerte. Já, það voru þrír bræðurnir, dreselos hermanos. Tres mis hermanos. Já, þrír af mínu bræðurnir fengu Parkinson. Og það leiði til dauða. Y le dimos gracias a Dios. Og við þökkum Guði. Que ella no estaba en el cielo fijándose lo que le estaba pasando a sus hijos. Að hún var ekki á himnum að horfa upp á þá degi. Porque si sufría cuando estaba con nosotros. Því ef hún þjáðist þegar hún var. ¿Cómo hubiera sufrido viendo a tres de sus hijos contagiado con esa enfermedad Parkinson se llamaba? Horfa á þennan sjúkdóm, þeir verða fyrir þessu sjúkdóm. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Mi madre no hubiera estado contenta en el cielo. Mamma hefði ekki verið ánægð. Hubiera estado sufriendo en el cielo. Þá hún verið að þjást á himnum. Entonces por eso, el muerto sabe cuántas cosas. Hvað veit að hinni látnu? Nada. Ekkert. Ahora, no confiaréis en los que ni en hijo de hombre, porque no hay en él qué cosa. Salvación. El hombre no te puede salvar. ¿Está bien? ¿Pero quién? Entonces dice, pues sale su qué y vuelve a dónde. Y en ese mismo día, ¿qué sucede? Su pensamiento. Treysti þeir tigna mönnum sem enga hjálp geta veitt. Antes de la líður burt til verða aftur að jörðu. Cuando una persona está muerta, para comprobar si en realidad están muertos, le ponen máquinas para ver si todavía tienen ondas en el cerebro. Y si está plano, la persona está muerta. En otras palabras, los pensamientos cuando uno muere, perecen. Þegar við deyjum, þá hætta hugsanir okkar. Pensar, þá getum við ekki hugsað. Gracias a Dios por eso. Þakks í Guði fyrir það. Está bien, ahora. No van a hacer qué cosa. ¿A quién? A Jehová. Ni cuántos desciendan a dónde. En otras palabras, si en realidad todo el mundo que ha muerto está ahí en el cielo,
van a estar haciendo qué cosa? Alabando a Dios. La palabra de Dios dice que no alaban a Dios. ¿Por qué no? Porque sus pensamientos no están sufriendo, en otras palabras. ¿Está bien? Ahora, ¿qué dice Jesús que es la muerte entonces? Jesús llama a la muerte un sueño. ¿Un qué? Jesús kallar un sueño, un dormir. En el libro de San Juan, capítulo 11. Y cuando ya la Biblia viene en rumbo y nos dicen que llegarán el lunes. Entonces, cuando suceda eso, yo le voy a decir a ustedes: está bien, tienen la Biblia, abran el capítulo tal y tal. Y ustedes van a poder leer en su propia Biblia lo que se estaba diciendo. ¿Está bien? Entonces, Jesús tenía un amigo que se llamaba Lázaro. ¿Cómo se llamaba? Lázaro. Entonces, las hermanas de él eran María Magdalena y Marta. Y le mandaron noticias a Jesús. El que tú amas está enfermo. Ven pronto. Pero Jesús no fue. Y los discípulos estaban un poquito perturbados. ¿Por qué no va? Si es tu amigo íntimo, ¿por qué no va a ayudarle? Y Jesús entonces le dice: nuestro amigo Lázaro hace qué? Duerme. ¿Más voy para qué? Despertarlo. ¿Está bien? ¿Está qué? Durmiendo. ¿Pero qué sucede? Los discípulos no entendieron lo que él estaba diciendo. Entonces ellos le dicen: Señor, si duerme se sanará. Entonces ahora entendemos por qué no ha ido. Porque él no está muerto, él está durmiendo. Si está durmiendo, quiere decir que se está mejorando. No es así cuando está enfermo, no puede dormir, ¿no? Pero cuando comienza a dormir, ya se está mejorando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Jesús le dice además: pasarlo aquí. Pero Jesús decía esto, ¿de qué cosa? De la muerte. Jesús hablaba de la muerte. De Lázaro. Y ellos pensaron, ¿qué cosa? El pozo del sueño. Ahora, ¿quién está hablando? El Creador. ¿Qué está diciendo? Lázaro está durmiendo. Pero en realidad, Lázaro estaba muerto. Lázaro se sube. Pero para Jesús, la muerte solamente era un sueño. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Entonces, Jesús va después de 4 días. ¿Cuántos días? 4 días. Va a visitar. Y cuando llega, la hermana le dice, Marta le dice: pero Señor, ¿por qué no viniste antes? Si hubiese llegado, mi hermano no hubiera muerto. Entonces Jesús le dice lo siguiente. Estas palabras son muy importantes. Yo soy qué cosa? La resurrección. ¿Y qué cosa? Y la vida. El que cree en mí, aunque qué cosa? Vivirá. Sá sem trúir á mig mun lifa óttan degi. ¿Entiende? En otras palabras, si Dios te puede dar vida siendo tú solamente polvo, y te puede dar aliento para que tú puedas ser un ser viviente, y tú mueres, no puede Él hacer lo mismo de nuevo. ¿Sí o no? Entonces, Jesús le estaba tratando de decir: mira, Marta, yo sé que tú estás sufriendo, pero tu hermano va a vivir de nuevo. Y ella le dice: sí, Señor, yo sé. Él va a vivir al fin del mundo. Porque ellos creían y sabían
que Jesús le había enseñado que todo el mundo va a resucitar en el fin del mundo. Entonces ella dice, sí, Señor, yo sé que se va a despertar al fin del mundo. Entonces Jesús le dice, mira, Marta, yo soy el que le voy a dar la vida. Og þá sagði Marta, það er ég sem mun gefa honum lífið. Y no voy a esperar hasta el último día. Og ég ætla ekki að bíða þar til að loka daga heilsu. Llévame donde él está. Leyfðu mér að fara þangað sem hann er. Entonces, Lázaro ya había sido sepultado por cuántos días? Cuatro días. Hann var búinn að vera grafinn í fjóra daga, hann Lázaro. Entonces Jesús le dice, cuando llega al lugar donde estaba la tumba. Og þá sagði Jesús þegar þeir komu að grafreitnum. ¿Dónde está? Ahí. Pues saquen la piedra, que había una roca grande que estaba tapando la entrada de la cueva. Y Marta dice, no, no, Señor. Él tiene ya pesta. ¿Ya qué? Herra, ya pesta. Það var komið lykt á hann. Ya es muy tarde, en otro señor. Það of seint núna. Cuando estaba enfermo, no viniste, y ahora lo quiere hacer algo con él, cuando está pestando, en otras palabras, ¿qué está diciendo con la pesta? ¿Cuántos de ustedes han estado en algún lugar donde hay un defunto? Ya los gusanos lo están comiendo. ¿Qué clase de aroma hay? Og fundi lyktina svona nálykt. Entonces, ya muy tarde, ya pesta. Og Marta sagði, það var orðið of seint, það komið nálykt á hann. Svo la dije, yo te dije. Ég sagði þér. Que va a haber algo que es nuevo para ti. Og það mun, þú munt sjá eitthvað nýtt. Entonces Jesús fue. Jesús sagði. Donde estaba. Það fór þangað sem hann var. Quita qué cosa. Og sagði. Y Marta le dice qué cosa. Steini frá. Señor, ¿qué hace? Hiede ya, porque son cuatro, ¿cuántos días? Ya es muy tarde, Señor. Það of seint, herra. Það komið nálegt á honum. Entonces, ¿qué hace el Señor? Þá segir herra. Cuando quitan la piedra, ¿qué dice? Þegar er búið að taka. Lázaro, ¿qué? Ven fuera. Ahora una pregunta. Og Lázaro kom út. ¿Dónde estaba Lázaro? Hvar var Lázaro? ¿Estaba arriba? Var hann á himni? ¿Estaba abajo? Helvete. ¿Dónde estaba? Estaba adentro. Jesús no dice, Lázaro, baja. Lázaro, conte niður. Lázaro, sube. Lázaro, conte. Dice el Señor, Lázaro, sale. Lázaro, conte ut. ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Y qué sucedió? Lo que sucedió fue, Lázaro salió. Lázaro, skef ut. ¿Cuánto tiempo se tomó para que ese hombre viva de nuevo? ¿Cuánto tiempo? Instantáneamente. ¿Cuánto tiempo? Instantáneamente. Un día yo estaba celebrando un servicio de un hombre que había muerto. Yo le pregunté a los que estaban presentes. Vamos a decir que ustedes están en ese momento cuando Jesús está delante de la piedra. Y de repente Jesús dice, Lázaro, sal fuera. Y comienza a escuchar ruido adentro de la cueva. ¿Qué irás tú? ¿Qué irás tú? Eso dijo un señor, me dijo, yo me valo de aquí, dice. Otra persona dice, me muero de ataque al corazón. Yo me para hlaupa í burtu, yo me para por qué? Porque ustedes no entienden ni creen en la realidad de lo que dice el Señor. Que el muerto puede vivir de nuevo. ¿Puede qué? Esa es la esperanza, por eso que Jesús murió y resucitó. Porque Jesús resucitó para darte a ti la evidencia de que es posible que puedes vivir de nuevo. El destino tuyo no es el sepulcro, el destino tuyo es el cielo. Si los aceptan el Señor Jesús. ¿Qué dicen ustedes? Amén.
Entonces, el muerto no está sufriendo. El muerto está descansando. Þjást, y descansa hvílast, hasta que cuando venga Jesús. Hvílir, Jesús. Cuando Jesús venga, entonces, no os maravilléis de esto. Porque vendrá, ¿qué cosa? No días, pero ¿qué cosa? Hora, cuando todos, ¿cuántos? Todos los que están en los que, ¿qué van a hacer? ¿Y qué va a suceder? Y los que hicieron lo bueno saldrán. Ah, entonces hay una resucitación de vida. Más los que hicieron lo malo resucitarán a la condenación. Undrist þetta ekki, sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfun veru munu heyra röst hans. Hay dos resurrecciones. Það eru tvær upprisur. Todo el mundo que ha muerto, todo el mundo que ha muerto. Allir sem hafa dáið. Van a vivir de nuevo. Munu lifa aftur. Los que han hecho el bien. Þeir sem hafa gert vel. Han aceptado a Dios y su salvación. Hafa tekið við Jesu og hans frelsun. Van a salir para la resurrección de... Esa palabra jamás van a morir. Til lífsins og munu aldrei deyja aftur. Cuando sean resucitados, van a vivir por la eternidad. Munu vera reistir upp og lifa um alla eilíf. Los otros que no han hecho bien, serán resucitados también. Hið illa verða líka reistir. Pero ellos van entonces ser destruidos. Þeir munu rísa til dómsins. En otras palabras, Dios tiene que terminar con esto que se llama el pecado. Guð verður að klára þetta sem heitir synd. Y Dios te ofrece a ti la oportunidad de darle tu pecado al Señor. Og Guð þarf að gefa ykkur. Y si le das tu pecado al Señor, la muerte de Jesús paga por esos pecados. Ef þú gefur drottni syndina, þá borgar Jesús fyrir þig. Y cuando seas bautizado, Jesús fyrir þig. Tus pecados son limpiados. Og þegar þið skýrist, þá hreinsast syndin. Y entonces tienes la dicha esperanza de encontrarte con su Señor cuando él venga. Og þá hafi þessa dásamlegu von að geta mætt Jesu. Entonces por eso dice, bienaventurado, o sea, aquel que muere en quién? En Cristo. Eso. ¿Por qué? Porque van a resucitar ¿cuándo? En la vida de la resurrección de la vida. Og þess vegna stendur blessaður sé sá sem deyr í drottni. ¿Cuántos de ustedes quieren estar en la resurrección de la vida? Hverjir vilja vera í upprisu lifandi? Entonces, miren, y muchos de los que duermen en el, ¿a dónde? De la tierra serán que unos para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Está bien? Og margir þeirra sem sofa í dufti jarðarinnar munu uppvakna sumir til eilífs lífs, sumir til smánar til eilífðar andstyggðar. ¿Entienden? Entonces, por eso para nosotros la muerte no es algo que estamos sufriendo cuando algo se muere. Þetta með dauðan þá erum við ekki að þjást yfir deginum. Cuando mi madre murió. Þegar mamma dó. Nosotros los seis hermanos. Við sex bræðurnir. Cantamos un himno que se llama Más allá del sol. Og þá sungum við sálminn lengra en sólin. Aunque en esta vida tengo pobreza, sé que allá en el cielo tengo mi mansión. Þó svo ég sé fátækur hér á lífinu þá el corito es más allá del sol. Vera ríkari. Más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. En otras palabras, la esperanza que tenemos no es en la muerte, sino en la vida. Y aunque venga la muerte, hay vida eterna después de la muerte. No se turbe qué cosa. ¿Creéis quién? También creéis en mí. En mi casa, la casa de mi qué. Muchas que, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a hacer qué cosa. ¿Para quién? Para vosotros, está bien. Y dice entonces, y si fuere, y si me fuere, y os preparé el lugar, vendrá otra que. ¿Y os qué voy a hacer? ¿Para qué? Esa es la promesa del Señor. Þetta er lofar frá Guði, hjartað það skelvist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður mín sem margar vistaverur, var ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa eða stað.
Todo lo que está sucediendo. Allt það sem að gerast. Nos indica que el Señor está a la puerta. Það verður að segja ykkur að Guð við dyrnar. Que él viene presto. Hann að fara að koma. Y por eso él nos ofrece a nosotros la oportunidad de entender y conocer el plan que él tiene para ti. Þessna vill hann bjóða ykkur upp á að þekkja áform hans. Ustedes pensaron que su destino era Islandia. Þið heldur kannski að þið ætlið bara að enda á Íslandi. Son pasajeros entonces, ¿no? Þeir eru bara hérna á ferðalagi. Pero su destino. En ferðin sem þeir eru að fara í raunverulegi. Es el cielo. Það himinninn. Pasamos por este mundo, somos peregrinos. Við förum bara gegnum þennan heim sem ferðamenn. Pero tenemos esperanza de algo mejor. En við höfum vonum eitthvað miklu betra. Que dicen ustedes. Entonces mañana por la noche. Á morgun. Le voy a presentar el tema. Þá ætla ég að tala de la morada de los santos. Það sem að hinn heilugu. ¿Qué dice Dios conforme a dónde el salvo, la persona que se salva, vivirá para siempre? Já, hvar mun hinn sem lifir um eilíf vera? Y la Biblia lo revela. Biblian segir þá því. ¿Cuándo? Mañana por la noche. Á morgun. ¿Está bien? Ahora, para terminar. Til að klára. Esta esperanza es una esperanza que la gente de la Biblia tenía. Þetta vonu sem fólk Biblíunar hafði. Job, por ejemplo. Job, til dæmis. Dice, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de qué cosa? Desecha esta mi piel. En mi carne he de ver a quién? A Dios. Al cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán. Y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. En otras palabras. Aunque el gusano me coma. Með öðrum orðum við þótt að ormurinn borði hold mitt. Yo veré a mi Dios. Þá mun ég sjá Guð minn. Él tenía la esperanza. Hann var með þessa von. De aunque iba a morir. Að þó myndi deyja. Iba a resucitar. Þá muni hann rísa upp til dög. Por eso es tan importante la resurrección de Jesús. Þess vegna svo mikilvæg upprisa Jesú. Él no fue el único que resucitó. Hann var ekki svo eini sem rísu. Porque resucitó a Lázaro, otro muchacho, otras personas, ¿no? Hann reisti upp Lázaro svo fleiri. Pero el plan de Dios es de no salvar espíritus. Ustedes no son espíritus. Ustedes son seres humanos. Y porque son seres humanos. Jesús se hizo un ser humano. Para que por medio de su muerte y su resurrección puede darte a ti la esperanza. Til að gefa þér vonina. De aunque mueres, þó svo þú deyir, te va a despertar. Þá mun hann vekja þig. ¿Cuántos quisieran ser despertados? Hversu mörg ykkur myndu vilja vakna upp? ¿Cuántos están contentos en esta noche? Que en lugar de estar sufriendo y tener temor de la muerte, ahora entienden que van a estar descansando. En í staði fyrir að vera hrætt við dauðan, þá veit ég að þið muni hvílast. Mi viejito vivió hasta 99 años. Fue el único que se hizo cristiano en su familia. Gamli pappi minn var 99 ára gamall og hann var svo eini sem var kristinn. Vivió 99 años. Hann lifði 99 ár. Y la esposa de él vivió 101 años. Og kona hans var 101 árs. Pero ellos cuando murieron. Þegar þeir dóu. Murieron con una sonrisa. Þá dóu þeir með brosi á þeir. Porque ellos sabían a dónde iban a ir. Þeir vissu alveg hvert þeir voru að fara. Que el dormir, cuando usted se duerme. Usted puede estar dormido por 8 horas y no sabe qué sucede. Es cierto, sí o no. Entonces, cuando usted muera, va a estar como en un sueño. Y cuando venga Jesús, y usted se despierte, lo primero que va a ver es al Señor viniendo con todos sus ángeles. Amén. ¿Qué dicen ustedes? Amén. Oremos entonces. Señor nuestro. Padre Oscar. Gracias te damos por demostrarnos a nosotros en tu palabra. Við þakkum þér fyrir að sýna okkur orð þitt.
En primer lugar, la mentira que hizo Satanás, que el ser humano puede pecar y sigue viviendo. O las enseñanzas de que el espíritu de la gente está viviendo y haciendo esto y lo otro. Og líka það að maður geti dáið og farið út allt og gert öðrum grikk. Sí, es cierto que hay cosas que aparecen. Já, það rétt að það eiga sér stað yfirnáttúrulegir hlutir. Pero tú nos has declarado que no son gente que ha muerto, sino son espíritus demoníacos que tratan de confundir a los seres humanos. En þú hefur sagt okkur að það ekki frá þér heldur frá óvini þínum sem að blekkja fólk. Gracias te damos por la verdad, entonces. Porque Jesús dijo, sagði, y conoceréis la verdad, y os liberará. Og hann mun gera ykkur frjálsa. Gracias te damos. Við þökkum þér. En nombre de Jesús. En el nombre de Jesús Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias por haber venido esta noche. Mañana va a haber un servicio aquí, pero desafortunadamente no podemos pasar por ustedes en la mañana, pero pueden ver el servicio a las 11 de la mañana en YouTube. Les voy a mandar por el correo electrónico el nombre que tienen que poner para buscar en YouTube si quieren ver. Pastor Torres va a predicar en español, especialmente pensando en ustedes. Y va a ser muy interesante porque él va a dar su testimonio de cómo su vida era en la industria del rock and roll y cómo cambió a la cristiandad y cómo dio su vida a Jesús. Entonces, están bienvenidos a ver esto mañana a las 11 de la mañana y luego en la noche va a haber otro seminario como el que tenemos ahorita y vamos a pasar por ustedes también a la misma hora de siempre, que casi nunca es la misma hora, lo siento mucho, pero como aparece en la hoja. Sí, es en la otra hoja, la que les dimos la semana pasada sale, pero en la nueva hoja no sale. Ég var bara að útskýra fyrir þeim að þau geta hort á hann í loftsalnum og morgun klukkan 11. Já, einmitt, eins og Vigdís var að útskýra þá mun Louis Torres vera hér á morgun og predika og hérna þar sem það margir sem munum fylgjast með að heiman hérna mögulega þá mun hann predika á spænsku og verið þýtti úr íslensku og þýning aftan með ensku. Annað kvöld mun hann hérna Louis Torres tala um himnaríki og við bara Hlökkum til að sjá okkur sem flest á morgun og bara býðum ykkur góða nótt. Sí, va a predicar Pastor Torres del cielo y cómo va a ser ese lugar tan precioso y esperamos verlos mañana. Que Dios los bendiga y buenas noches. Takk fyrir, komuna.